En el norte de la ciudad de San Bernardo, California, vivía un joven de 23 años de edad. Era un joven solitario que siempre se quedaba en su casa. Mientras sus padres estaban trabajando, él experimentaba extraños fenómenos. Muy a menudo se sentaba en el sillón donde veía su antigua casa del árbol de cuando era pequeño. Pero ahí era donde a veces veía a un ser extraterrestre. Otras veces iba al baño y ahí se encontraba al alienígena. Pero el lugar donde más se reunían era en la casa del árbol, donde empezaban a hablar, pero el extraterrestre hablaba en otro idioma y no le entendía nada. Sin embargo, el extraterrestre le hacía dibujos al joven donde le mostraba su planeta y de dónde venía. Cuando sus padres llegaban a casa, él les platicaba sobre sus aventuras con este alienígena, pero sus padres no le creían y lo criticaban. Le decían que dejara de inventar historias, que ya estaba grande para eso. El joven, con su corazón destrozado, se encerraba en su habitación llorando. Al día siguiente, encontró a su amigo el extraterrestre haciendo una nave espacial para regresar a su planeta. El joven le dijo al extraterrestre que si podía ir con él a su planeta, ya que sus padres en realidad no lo querían, a lo que respondió el alienígena, por supuesto. Para las 7 de la noche, 3 horas antes de que llegaran sus padres, la nave espacial ya estaba lista, así que encendieron la nave y despegaron del jardín, y desde ahí el joven podía observar la ciudad. Pero en esos momentos la nave falló y se estrellaron en una calle. De pronto muchos policías y agentes del gobierno de los Estados Unidos empezaron a llegar y los acorralaron. Y los llevaron a una prisión oculta. Los llevaron por unas escaleras subterráneas donde había gente que parecía muy rara, pero por el momento no había otros extraterrestres. Al extraterrestre y al joven los pusieron en una celda. Mientras tanto, el chico estaba muy angustiado, pues se preguntaba cómo le iba a explicar todo lo sucedido a sus padres. Y entonces ahí el extraterrestre y el joven pasaron toda la noche. Al día siguiente, cuando amaneció, un policía les abrió su celda y les dijo que ya se podían ir, lo cual para el joven no tenía sentido, pues en su cultura, la sociedad americana sospechaba que los gobiernos ocultaban a los extraterrestres de una manera muy hermética, por lo que esto no tenía ningún tipo de sentido. Al día siguiente regresó a su casa y metió al extraterrestre por una puerta trasera, pero cuando él entró por la puerta principal, sus dos padres estaban mirando a un payaso en la televisión y estaban en llanto de risa y ni siquiera le dijeron nada. Esto desanimó mucho al joven, pues esto confirmaba que él no les importaba a ellos. Al día siguiente, el joven preparó un plan para ganarse la atención de sus padres, y es que él quería presentarles a su amigo el extraterrestre. De pronto el joven se acercó a sus padres y les dijo que quería hablar con ellos. Les insistió en que tenía algo importante que mostrarles. Los padres se mostraron irritados y le dijeron que qué quería. El chico les dijo que les mostraría a un ser extraterrestre que estaba en su habitación, ya que el joven había llegado a un trato con el extraterrestre para mostrarles a sus padres, pues el joven quería que el extraterrestre convirtiera con su mente a sus padres en unos progenitores amorosos, a lo cual el extraterrestre había estado de acuerdo. Con mucho trabajo convenció a sus padres de ir a su habitación. Abrió la puerta junto a sus padres y ahí el joven vio al extraterrestre, y el joven le presentó a sus padres al extraterrestre. Pero mientras se los presentaba, los padres del joven no podían ver absolutamente nada, pero él sí lo podía ver. En esos momentos, ellos, sus padres, se enojaron con el joven y empezaron a discutir, diciéndole que qué clase de broma tonta era esta. Entonces el joven les empezó a gritar, expresándoles todos sus sentimientos,
culpándolos de no quererlo, pero al mismo tiempo estaba sorprendido de que ellos no pudieran ver al alienígena. El joven, tras decirles palabras hirientes a sus padres, le respondieron a él que dejara de llorar porque él no era un humano. Esto se dio durante la discusión. Esas palabras nunca se las esperó, pues no sabía lo que estaba pasando. De pronto eso aparentemente hizo despertar a la verdadera realidad al joven, y es que todo se lo estaba imaginando. De pronto él se vio en otro cuerpo con forma extraterrestre y estaba en un planeta totalmente destruido, aparentemente devastado por la batalla entre dos razas extraterrestres. Sí, así es, él en realidad era un extraterrestre y estaba delirando por la guerra, y era el único que había sobrevivido después de la batalla de dos especies. Al final, el extraterrestre grita de dolor mientras empieza a caminar por las ruinas de su mundo. Él se dio cuenta de que todo este tiempo se había imaginado que era un humano para intentar encontrar el consuelo y amor en su imaginación, pero ni siquiera ahí la encontró. Además de que no había tecnología o naves para viajar a mundos de otras galaxias, él estaba condenado a quedarse ahí para siempre.